Muy queridos hermanos, celebra hoy la iglesia la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era aquel acontecimiento en el cual el pueblo de Israel subía al templo para celebrar la alianza hecha en el Sinaí. Celebrar Pentecostés para Israel era también celebrar la fiesta de las tiendas o las cosechas, donde cada uno llevaba al templo lo que merecía aquello que habían cosechado en su tierra. Por lo tanto, era una fiesta agrícola, era una fiesta de acción de gracias, era una fiesta para ir a dar gracias a Dios. Por esta razón, hemos escuchado cómo en la palabra de Dios nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que habían gente de muchas partes, de todas las regiones a donde se había dispersado el pueblo de Israel. Y todos fueron convocados a la fiesta de Pentecostés para ir a dar gracias a Dios. Por esta razón, Pentecostés se convierte en una fiesta de acción de gracias para Israel. Pero hoy, para nosotros, Pentecostés es celebrar la venida del Espíritu Santo, venida que viene posterior a la resurrección del Señor, de la cual brota la efusión del Espíritu Santo y del cual Juan hoy nos ha explicado en este texto que acabamos de proclamar. Que Jesús, habiendo resucitado, va a la casa donde estaban los discípulos y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Para nosotros, hoy es Pentecostés. Y es Pentecostés porque es el día en el que la iglesia renueva ese gozo en el Espíritu, esa nueva presencia del Espíritu que nos da esa vida interior para poder proclamar las maravillas del Señor. Celebrar Pentecostés en la iglesia es recordar las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Maravillas que podemos verlo en el acontecimiento de cada cristiano que por el sacramento del bautismo y la confirmación se le da ese nuevo ardor, esa nueva gracia que solamente puede recibir aquel que le dice a Dios: hoy abro las puertas de mi vida, hoy abro las puertas de mi corazón para que en mí habite el Espíritu Santo. Los bautizados recibimos el Espíritu Santo y en el sacramento de la confirmación se sella en nosotros aquella fe que proclamamos a través del credo y que nos atrevemos a decir que seremos testigos de la gracia y del poder de Dios. Queridos hermanos, Pentecostés es entonces la fiesta de la iglesia viva. Y es una iglesia viva porque en el ardor y en el fuego del Espíritu estamos todos invitados a vivir en la gracia de Dios, en la alegría del Evangelio, para ir a las naciones y contar las maravillas del Señor. Pentecostés es la fiesta de la iglesia, no cualquier iglesia, es la iglesia del Señor que reunida por la fuerza del Espíritu Santo hoy puede darle la gloria a Dios por los prodigios que sigue realizando en ella hoy. Celebrar entonces este Pentecostés, este año, hermanos, es recibir una nueva presencia, una nueva efusión, una renovación del Pentecostés personal. Cada cristiano debe renovar en el día de hoy un Pentecostés personal. ¿Y qué es ese Pentecostés personal? Es comprometerse una vez más en el anuncio del Evangelio, el ser testigo del Señor resucitado, en ir a cada hermano que necesita la palabra de vida y tocar el corazón para que ese hermano reciba el consuelo, reciba el perdón, reciba la paz. Eso es vivir en Pentecostés. Eso es renovar la gracia de Pentecostés. Salir al encuentro del hermano que necesita una nueva experiencia de fe. Por esta razón, al celebrar hoy Pentecostés, debemos ver cómo la palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos a hacer cosas concretas. Y lo vemos como toda la liturgia de la palabra nos dice lo que hace el Espíritu Santo
en la vida del bautizado. Lo primero que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y más aún el texto de San Juan que acabamos de escuchar, que el Espíritu Santo viene a quitar el miedo en el corazón de los judíos. El miedo para entregarse a Cristo, el miedo para aceptar el Evangelio, el miedo para reconocer la presencia de Dios. Los apóstoles, recibiendo ese Espíritu Santo, pierden todo miedo frente a lo que está sucediendo en sus vidas. Dice el texto que estaban encerrados por miedo, pero al recibir el Espíritu Santo desaparece todo temor de su vida. El Espíritu Santo quita entonces esa fragilidad humana que no les deja anunciar a un Cristo vivo y resucitado. Pero al recibir el Espíritu Santo desaparece el temor. Y ellos, llenos de esa fuerza, comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para en medio de la comunidad y aclara que no es una moción causada por el alcoholismo, que no es algo causado simplemente por una emoción del momento, sino que han sentido que Dios ha cumplido en sus vidas las promesas hechas desde antiguo. Y por eso la promesa que han recibido es la promesa del Espíritu. Aquellos discípulos cobardes, temerosos al hablar, por la fuerza del Espíritu Santo, recobran aquel poder que el Señor les ha dado, haciendo caer sobre ellos el fuego de Pentecostés. Se levantan valientes, fortalecidos, y son capaces de decirle al mundo que Jesucristo es el Señor. Por eso, hoy, querido hermano, que estás unido con nosotros en esta celebración eucarística, debes entender que el Espíritu Santo viene a tu vida para quitar todo miedo. Miedo para aceptar a Jesucristo. Miedo para ser testigo de la esperanza. Miedo para que tú hoy puedas decirle al mundo: Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Hoy la palabra del Señor es para ti. Una palabra que te renueva interiormente, una palabra que te invita a abandonar el miedo que te ha llevado al fracaso, que te ha llevado a la desesperación, que te ha llevado a perder la identidad de hijo de Dios. Hoy el Espíritu Santo viene una vez más a la iglesia para decirle que no podemos tener miedo y que no podemos seguir callados frente a la injusticia, frente a la violencia, frente a la maldad que estamos atravesando. El Espíritu Santo viene entonces para hacer desaparecer definitivamente el miedo sobre la iglesia. Y desaparecido el miedo, entonces tenemos que ser auténticos discípulos de Jesús. Discípulos que vayan por todas partes, con la alegría del Evangelio, transformando el alma, llevando la buena noticia para el que está triste, abriendo los ojos para el que está ciego, llevando una palabra de fe para aquel que ya no sabe escuchar. Hoy el Espíritu Santo viene a regalarnos el don de la valentía, y por eso arranca del corazón del discípulo todo miedo y toda adversión que no nos deje proclamar a Cristo como Señor. El Espíritu Santo nos viene a regalar la paz. El mundo de hoy vive en guerras. El mundo de hoy vive en una violencia interior. El mundo de hoy no sabe perdonar y por eso está sumergido en la violencia y en el dolor. Jesús dice: les traigo la paz. Y dando la paz, comunica el Espíritu, queriendo decirle a la iglesia que cuando el Espíritu Santo está presente, hemos recibido el don de la paz. Hoy, queridos hermanos, tenemos que clamar ese Espíritu Santo que nos hace vivir en paz. El Espíritu Santo le dará entonces la paz a la familia, le dará la tranquilidad al mundo, le dará aquella paz que necesita la sociedad para vivir en el amor de Dios. Hermanos, hoy tenemos que decirle al Señor: queremos la paz. Y para decirle queremos la paz,
tenemos que decirle: danos una vez más un fuego nuevo, una presencia nueva con el poder del Espíritu Santo. Renuévanos interiormente con la fuerza del Espíritu Santo y viviremos en la paz. El segundo regalo que Jesús da con la efusión del Espíritu Santo es la paz, y la paz que necesita el mundo para que pueda vivir en el amor de Dios. Tercero, el Espíritu Santo tiene una función concreta: hacer que el discípulo entienda los dones y carismas que ha recibido por el poder y la gracia que Dios tiene sobre la vida de cada bautizado. Dios derrama entonces, por mediación de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y Pablo, hermosamente, en su carta nos acaba de expresar que el Espíritu Santo viene a darle la unidad a la iglesia, y que dándole la unidad a la iglesia nos da dones y carismas para que cada cristiano, mediante los dones y carismas, pueda servirle a la iglesia y al mundo. El Espíritu Santo ha dotado a cada cristiano de una gracia especial, una gracia de Dios. Por eso nadie tiene que envidiarle nada a nadie, porque cada uno ha recibido, según sea su fe, la manifestación del Espíritu. Cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene un carisma, cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don con el que puede servirle a Dios. Hermanos, descubramos en este Pentecostés qué dones, qué gracias, qué carisma nos ha dado el Espíritu Santo, para que sirvamos a la iglesia con esa paz, con esa fortaleza que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Y por último, nos dice el texto del Evangelio de San Juan que el Espíritu Santo llena de alegría el corazón del cristiano. Los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor resucitado. El Espíritu Santo es esa alegría de Dios en el corazón del cristiano. No podemos tener una iglesia triste, una iglesia que viva melancólica, una iglesia que viva sumergida en la tribulación y en la tristeza y en el dolor. Necesitamos una iglesia viva. Esa iglesia viva es la iglesia que vive en el Espíritu Santo, que viene a transformarle y que viene a darle la gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos esa iglesia viva. Por eso el Papa Francisco le ha dicho a cada bautizado que no puede quedarse estático en la iglesia, sino que tiene que salir a las calles, anunciar esa buena noticia de que Cristo está vivo, de que Cristo ha resucitado, y todo es posible por la fuerza del Espíritu. Ya lo decía el Papa Francisco en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, que no quiere cristianos tristes, sino cristianos alegres que se hayan encontrado con Cristo resucitado, y ese Cristo resucitado que nos ha dado el Espíritu Santo, que llena el corazón de alegría. Por eso no quiere una iglesia llena de sacerdotes amargados, ni tristes, ni aburridos, sino sacerdotes llenos del poder del Espíritu, que seamos capaces de transformar a la iglesia con el poder y la autoridad que nos ha dado en el ministerio sacerdotal y la unción del Espíritu Santo. No quiere religiosas amargadas, ni tristes, ni atribuladas, sino llenas del Espíritu, que puedan salir a las calles a mostrar a ese Cristo resplandeciente, a ese Cristo vivo que nos llama a la transformación, a la vida nueva. Dios no quiere una comunidad de cristianos, de bautizados, que hayan recibido el Espíritu y deseen la muerte. No quiere una comunidad de cristianos que mantenga melancólicos y tristes, y que todos le da gana de llorar porque mantienen una actitud pusilánime frente a los acontecimientos de la vida. No, el Espíritu Santo viene a llenar el corazón de alegría, y por eso esta fiesta es la fiesta de la iglesia, una iglesia viva, una iglesia alegre que es capaz de proclamarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Que cada uno de nosotros
pueda ser testigo de la esperanza. Que cada uno de nosotros pueda ir al mundo para contarle que Jesús es el Señor. Y que cada uno de nosotros, desde la experiencia de Pentecostés que vive, pueda contar las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas. Que Santa María de Pentecostés, aquella discípula que estaba en el cenáculo con los discípulos pidiéndole al Señor que derramara el Espíritu Santo, nos acompañe también a nosotros para que juntos proclamemos las maravillas de Dios. Pidamos en esta Santa Eucaristía por toda la Iglesia para que podamos vivir un nuevo Pentecostés, un Pentecostés que nos transforme, un Pentecostés que nos dé la vida, un Pentecostés que nos haga testigos del Señor. Amén.